¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Audio Online. El día de hoy seguimos con los videos de fabricación. En esta ocasión vamos a ver un pequeño resumen de cómo hacemos unas bases de montaje para unas bocinas 6 y media que se van a instalar en un Bora GLI, el cual necesita o lleva en la parte delantera una bocina de 8 pulgadas. Por lo tanto, vamos a adaptar una base de 6 y media pulgadas a una base de 8 pulgadas para que puedan quedar nuestros medios de 6.5 pulgadas en la parte delantera del carro. Así que sin más, vamos a comenzar. Oh.
Y bueno, terminamos ya con lo que es este proyecto rápido. Este video no lo quise hacer muy detallado porque ya tenemos aquí videos en el canal donde hablamos para qué sirven las bases de montaje, cómo hacer las bases de montaje desde cero, cómo sacar una plantilla para hacer una base de montaje. Y bueno, básicamente este es el resultado. Como ven, están como de un color negro. El color negro no es de una pintura común y corriente, es un sellador. Es un sellador. ¿Esto por qué? Porque bueno, las bases de montaje por lo regular van pues obviamente pegadas en las puertas y están expuestas a la humedad. Esto porque cuando lavan el carro o llueve, pues por las cañuelas se logra filtrar algo de humedad. Y como son de madera, bueno, para que las bases de montaje duren un mayor tiempo, por eso es que se sellan, para evitar problemas con humedad. Si se fijan, también tiene los orificios, o se hicieron los orificios para colocar la tornillería necesaria para fijarla. Como ven, tiene la misma circunferencia, o es idéntica a la circunferencia de la base original de la bocina de lo que es nuestro Bora, o también de la plataforma MK5. Y como se los digo, tiene una circunferencia de 8 pulgadas por lo exterior, y internamente tiene de 6 y media. Es decir, vamos a llegar a conectar, a poner nuestro medio de 6 y media pulgadas, y va a quedar de esta forma. Más o menos esta es la forma que va a tener, y obviamente pues al ser de madera se puede atornillar fácilmente, ¿no? Esto es más o menos el resultado de lo que vamos a tener, y en estos orificios es donde se va a fijar a la puerta.